I'm a psychological scientist. I study memory. I've studied memory for decades. And if I meet somebody on an airplane, this happened on the way over to Scotland. If I meet somebody on an airplane and we ask each other, what do you do, what do you do? And I say, I study memory. They usually want to tell me how they have trouble remembering names, or they've got a relative who's got Alzheimer's or some kind of memory problem. But I have to tell them, I don't study when people forget. I study the opposite, when they remember. When they remember things that didn't happen, or remember things that were different from the way they really were. I study false memories. Many people believe that memory works like a recording device. You just record the information, then you call it up and play it back when you want to answer questions or identify images. But decades of work in psychology has shown that this just isn't true. Our memories are constructive. They're reconstructive. Memory works a little bit more like a Wikipedia page. You can go in there and change it, but so can other people. But maybe my work has made me different from most people. Most people cherish their memories, know that they represent their identity, who they are, where they came from. And I appreciate that. I feel that way too. But I know from my work how much fiction is already in there. If I've learned anything from these decades of working on these problems, it's this. Just because somebody tells you something and they say it with confidence, just because they say it with lots of detail, just because they express emotion when they say it, it doesn't mean that it really happened. El fragmento que acabáis de ver pertenece a una TED Talk de Elizabeth Loftus, que, como habéis visto en el vídeo, es una prestigiosa, a la vez que polémica, psicóloga que lleva toda la vida investigando sobre cómo funciona la memoria. Y esto me interesa mucho porque esta TED Talk en concreto se llama La ficción de la memoria y tiene mucho que ver con el libro que os quiero hablar, o por lo menos al género que pertenece el libro del que voy a hacer la reseña hoy. Pero antes de eso, dejadme deciros que mi nombre es César Cañete y que si os apetece siempre podéis darle like a este vídeo y suscribiros al canal si es que os mola este contenido. Así que nada, ahora vamos con la reseña, o mejor dicho, la videoreseña de El colgajo, de Philippe Lanson. Aquí vamos. Bien, El colgajo es una novela que se publicó en 2019, cuyo autor es Philippe Lanson, que es un periodista cultural que fue víctima de los atentados de Charlie Hebdo el 7 de enero de 2015 en París. A diferencia de otros muchos de sus compañeros de la revista satírica Charlie Hebdo, Philippe Lanson sobrevivió, pero no sin antes llevarse 3 heridas de bala. Una de ellas le dio en un brazo, la otra en una mano y le dejó sin 2 dedos, y la tercera le dio en el mentón y se lo llevó por delante. Esta novela es el relato de una reconstrucción a varios niveles. Para empezar, la reconstrucción del mentón del señor Philippe Lanson y de la técnica que se utilizó, que no es otra que un injerto de hueso de peroné en la mandíbula. Eso es lo que da título a la obra y lo llaman el colgajo, porque es el nombre técnico que utilizan, o por lo menos su traducción. No sé si aquí en España también se utiliza para esta técnica este mismo nombre. En cualquier caso, me parece súper adecuado y es súper ilustrativo. Por otro lado, tenemos la reconstrucción ya no solo de la parte física y de la salud del personaje o del periodista cultural, del ser humano, sino de su vida, de lo que significó la vida que tenía antes de Charlie Hebdo y lo que significa después esa misma vida, de lo que deja atrás no solo a sus compañeros muertos, sino a él mismo y la vida que tenía antes, que también la da por muerta. Y finalmente, y esto quizá es lo que más me interesa a mí de esta novela, porque tiene que ver con el género al que pertenece, es la reconstrucción del relato a través de su propia memoria, que no es otra cosa que una autoficción. Bien, os voy a poner el link a Wikipedia donde explica lo que es la autoficción, pero si queréis tenéis 50.000 entradas en internet que hablan de este género. Pero para mí, os lo explicaré con 4 pinceladas, ¿qué es?
Bueno, básicamente es contar una historia que está parcialmente o totalmente basada en hechos biográficos y en el que se añade una parte de ficción o no a elección del propio autor. Yo siempre he tenido ciertos problemas con este género porque, entre otras cosas, me ha parecido súper perezoso. ¿Por qué? Pues porque si estás apoyándote constantemente en un relato biográfico, no tienes que fabular, no existe la fabulación. Y sin embargo, después de leer esta novela, me he dado cuenta, y por eso os he puesto el vídeo del principio de la TED Talk de Elizabeth Loftus, que la propia autoficción es también fabulación. ¿Por qué? Porque a pesar de que es cierto, y esto es impepinable, que utilizas la memoria como muleta, la memoria misma es una manera de fabular. Porque, como bien dice Elizabeth Loftus, los recuerdos no son algo que hayas grabado y que hayas reproducido en cada momento y cambian y varían. Yo de esto siempre tengo una anécdota que cuenta mi madre o que me la ha contado a mí y que se ha acabado convirtiendo en un recuerdo porque me parece muy guay. Y es básicamente que yo de pequeño, sin ni siquiera saber leer, iba con un cuento por aquí y por allá y le decía a la gente, ¿me lo lee? ¿Me lo lee? ¿Me lo lee? Bueno. Me parece muy, muy tierno, ¿qué quieres que te diga? Y se ha acabado casi convirtiendo en un recuerdo mío cuando no puedo poner ahora mismo la mano en el fuego de que de verdad lo sea. Aunque juraría que sí, que me veo por ahí cogido de la mano de mi madre con un cuento pidiéndole a la gente que me lo lea. En cualquier caso, eso ha hecho que me reconcilie un poquito, tampoco nos pongamos muy estupendos, con el género de la autoficción. Entre otras cosas, porque la autoficción se ha puesto tan de moda que ha servido para que multitud de escritores que no valen un carajo acaben teniendo su huequito en las editoriales literarias para decir sus chorradas cuando ni siquiera han sacado músculo para poder inventarse y fabular una ficción que pueda ser verosímil. Porque, entre otras cosas, la autoficción no importa si es verosímil o no, porque siempre puedes decir, yo eso lo he vivido. ¿Y qué queréis que os diga? Creo que, más allá de que esté bien, muy bien, súper bien escrito, está la otra parte de la literatura, que es la que más me interesa a mí, que es la de soy capaz de crear de la nada o de cuatro ideas autobiográficas un relato que sea verosímil y que funcione. Y en ese sentido, la autoficción me ha echado para atrás siempre. Sin embargo, os he de decir que con la lectura de este libro, creo que me he reconciliado un poquito, aunque, por supuesto, sigo teniendo mis pegas y la pereza es una de ellas. Bien, después de este momento hater, dejadme volver con la historia de la reconstrucción a varios niveles, como os decía antes, de Philippe Lanson y de su vida tras los atentados de Charlie Hebdo. Bien, Philippe Lanson es un periodista cultural. Por lo tanto, tendremos multitud de referencias, tanto literarias, como por ejemplo son los tres libros que no para de releer constantemente, por ejemplo, Plus, y en concreto la escena en la que relata cómo muere su abuela, que de hecho la lee cada vez que va a una operación de las que le reconstruyen el mentón, o por ejemplo, Hans Castorp, con su primo en La montaña mágica de Thomas Mann, donde hablan de un tiempo especial de las personas que están enfermas y que eso él lo ve como una identificación. O, por ejemplo, las cartas a Milena de Kafka, que también le sirven de apoyo durante toda su recuperación. En fin, que nos metemos en la vida de lo que le interesa a este señor. Y en ese sentido también nos metemos en su mente y en su manera de ver la realidad, que como todos tenemos una manera de verla. Aquí es donde podría haber el primer problema que pueda tener un lector al uso que no esté acostumbrado a este tipo de cosas o que no le interesen tanto. Y es que básicamente vas a meterte en la mente constantemente de un solo personaje y vas a ver su realidad a través de sus ojos. Y si no te llama la atención o no te interesa, puedes acabar pegándote un tiro. Porque no es morboso, no está montándote la historia para que sepas cómo te van a reconstruir un mentón. No va a hablar de islamismo o de la polémica política que pudiera surgir a través de eso. Va a hablar de en qué se ha convertido él como víctima y es muy consciente, por otro lado, del narcisismo en el que se sumerge, si es que no estaba sumergido ya, y cómo le tratan todos a su alrededor. Y esto puede hacer que te pique un poquito y que acabes un poco cansado del personaje, porque toda la novela es él. Por otro lado, también os diré algo muy significativo de cómo vemos la realidad cada uno. Estamos hablando aquí de un periodista cultural. Pues es curioso, pero cada persona de la que nos habla tiene un rasgo cultural. Uno toca el violín, el otro tiene interés en escribir no sé qué, la otra no sé cuántos. Y esto no creo que sea casual. Si lo ves como que no hay una relación directa entre los ojos del que mira y la realidad
a la que se enfrenta, vas a pensar que todas las personas que rodean a este señor son personas con unos intereses cultísimos, que no ven, no sé, yo qué sé, cosas que tú desecharías porque son completamente baladís. No, pero eso no significa que no lo sean, significa que él mira la realidad a través de sus ojos. Y eso es muy, muy interesante porque él mismo lo dice. Él no se engaña, desde el principio sabe que lo que está haciendo es escribir a través de sus ojos, escribir su realidad, lo que ve y lo que siente. Pero no por ello significa que él no reconozca que puedan existir otras realidades. Sin embargo, sabe que nosotros estamos sumergidos en la suya. Y él sabe que está sumergido en la suya. De cualquier manera, es muy interesante el relato que hace al inicio del atentado y de cómo su memoria reconstruye lo que sucedió o no sucedió. Porque ahí se da cuenta de que hechos puntuales que ha podido contrastar con otras personas que estaban en aquel momento no sucedieron como él los vivió o... para la otra persona no sucedieron como él lo recuerda. En cualquier caso, dejadme enlazar esta idea con lo que os decía al principio o con lo que la charla TED Talk de Elizabeth Loftus decía al principio. Y es decir, que la memoria recrea la realidad según la vamos recordando. Y no es una grabación digital que pueda darnos una prueba fehaciente de que eso sucedió como sucedió. Dejadme para acabar añadir un par de cositas. Una mala y otra buena. Vamos a empezar por la mala para que el final no nos deje mal regusto. La mala es que esta novela, a pesar de que pueda estar muy bien escrita, y lo está, no me he detenido en hablar de estructuras ni en hablar de cosas técnicas, porque creo que no tiene cabida en esta reseña. Y solo os diré que empieza el 6 de enero, la noche antes de los atentados de Charlie Hebdo, y acaba el 13 de noviembre del mismo año con los atentados a Bataclan. Y durante ese tiempo iremos saltando de un momento a otro, según los caprichos del autor, con un cierto recorrido a los diferentes tratamientos y operaciones a las que se somete. Y os diré que la parte mala es que le sobran como 100 o 150 páginas a esta novela. Está muy bien, os lo digo de verdad, está, pero ya al final no te me líes tanto, Felipe, no hace falta. Ya sé que para ti escribir esta novela ha sido algo completamente terapéutico. Y nosotros nos hemos zambullido contigo y hemos querido ir de la mano de tus palabras para saber qué pasaba. Pero al final esas palabras han sido un poco excesivas. Aquí, hablando con un editor el otro día, me decía, es que nos tendrían que dejar más usar las tijeras. Y yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, esto, la parte mala. Como veis, me enrollo como una persiana. Ahora, la parte buena, aparte de que hay muchísimas cosas buenas en esta novela y espero haberos dado una buena idea de lo que han sido, os diré que me parece maravillosa la cubierta que han escogido para la edición en español. No he mirado la francesa, pero la edición en español es preciosa. ¿Por qué? Porque han cogido un concepto de un arte japonés que se llama kintsugi, que me encanta, o kintsugi, como queráis, que se basa en reconstruir, y perdonad porque esta es la palabra de esta reseña, reconstruir trozos de barro o alfarería que se han roto con oro y pegarlos para que algo que se ha roto y que en teoría ha perdido su valor y su alma vuelvan a estar unidos y sean incluso más bonitos que lo que eran cuando estaban enteros. En cualquier caso, yo no os lo voy a poner aquí, pero os invito a que si os da un poco de morbo, miréis las fotos del antes y el después del señor Philippe Lanson. Creo que es una pasada lo que han hecho con él. Y aquí tengo que romper una lanza a favor de la asistencia pública. Aparte del déficit endémico que sufren todas las sanidades públicas de los países europeos por culpa de la tendencia capitalista y neoliberal de privatizarlo todo, creo que el trabajo que han hecho con Philippe Lanson es una pasada. Y sé de buena tinta que la seguridad social española no se queda a la zaga. Y no tanto solo por reconstrucciones como esta que ha sufrido este señor, como por cualquier tratamiento de temas importantes como cánceres, etcétera, etcétera. Así que viva la sanidad pública. Bueno, y dicho esto, os tengo que dejar y deciros que si os ha molado el vídeo, le deis a la campanilla si es que queréis saber cuándo publico otro de estos vídeos, lo compartáis con vuestros colegas en el caso de que os haya molado y, que el otro día me olvidé de decirlo, os dejo debajo los links a mis novelas por si le queréis echar un vistazo. Yo en cualquier caso y como siempre os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua!